El audio se escuchaba porque es algo en vivo, ¿verdad? En vivo lo agarramos, pero es para ponerle todo el feeling porque en vivo nos vamos a ir. Nada de playback. En vivo nos van a cantar. Así que para usted que recién sintoniza Chambita, mi amigo, buenas noches. 8:08 en El Salvador. Buenas madrugadas, España, Italia, Francia, que nos ven. Son las 4:00 a.m. California, 7:00 p.m. Houston, 9:00 p.m. Para las personas que nos ven alrededor del mundo por las redes sociales, muchas gracias por estar con Chambita, mi amigo, el amigo de los artistas nacionales. Le voy a contar. Quiero dar la introducción porque vamos a arrancar con un segmento desde que días traía la idea de apoyar a los jóvenes talentos. Hoy temprano tuvimos a Samuel Rivera, pero ya trae trayectoria Samuel Rivera. Pero hoy traemos, imagínense, una menor de edad que canta y baila y tiene un desempeño en el escenario, y también vamos a estar con su papá. Así que qué bendición, padre e hija, esta noche acompañándonos. Quiero, por favor, que usted le llame a esa persona tan especial, porque esa tertulia es familiar. Así que arrancamos y nos vamos hasta la casa de la familia Amaya. Buenas noches. Buenas noches, Chambita. Qué gusto estar contigo. Hombre, qué gusto con Hamilton y Génesis. Hola. Amaya. ¿Dónde residen? Buenas noches. Bueno, nosotros residimos en Santa Tecla, ahora La Libertad Sur, ¿verdad? Ahora ya tiene nuevo nombre, La Libertad Sur. Yo me pierdo con eso. Sí. Bueno, les pregunto porque si empieza a llover, me avisan, porque hoy en la tarde empezó a llover y como estamos en diferentes áreas, yo estoy en la Costa Rica. Así que nos vamos a la Casa Bendecida, allá en Santa Tecla, de la familia Amaya, con una de estas. Es que ya van a escucharla cantar, pero mira, Hamilton, para que se comience a preparar Génesis, vamos a poner esta pequeña introducción de esta canción que cada vez que la escucho me recuerda que ya pasé de los 50. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Como han pasado los años, qué mundos tan diferentes. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Sí, parece que fue anoche que bailamos abrazados
y juramos un te quiero. Así que ya escuchaban. ¡Qué voz! ¡Oh, oh! Gracias. No, es que, gracias. Wow, gracias, les voy Chambita. A contar, wow, un aplauso, es que eso es la familia, ese es el amor, miren al papá orgulloso de su hija, sí. Me imagino, Hamilton, me imagino el orgullo que has de sentir, porque yo también soy padre, pero les voy a explicar a las personas que antes de hacer este programa, yo empecé a preguntarle a mucha gente que me, pues, como, tengo poco de haber regresado, mentiras, ya tengo un par de años de haber regresado a El Salvador, pero no estoy muy familiarizado y les empecé a preguntar, mira, talento joven, y la gente me empezó a enviar los videos de Génesis, mucha gente te quiere y has logrado llegar a esos corazones de toda esa gente. ¿Cómo es que comienza, Hamilton, cómo comienzan ustedes con la carrera de Génesis? Hola, ¿me escuchas? ¿Le han puesto mute ahí? Hola. Hamilton. Hola, hola. Son escucha, problemas técnicos, no se preocupe. Okay, hoy sí. Hoy sí. Sí, ok, vale. Le han puesto mute. Okay. Nosotros bien inspirados y el micrófono. Sí. Esta canción sí. Estábamos cantando ya. No, eso es, mira, en vivo, verdad, eso es en vivo, no se preocupe. Correcto, así es. Por supuesto. No, mira, fíjate que la carrera de Génesis empieza bien chiquita. Ella empezó desde bebé prácticamente a cantar. Ella silbaba desde que era pequeñita, tarareaba. Y fíjate que de verdad que eso lo traía ella ya en sus genes. Porque prácticamente ella, si vos la veías, siempre estaba aplaudiendo, cantando, silbando. Incluso tengo videos ahí cuando ella era bebé que ya silbaba y silbaba las canciones. Y en el kinder me dijeron, hey, la niña es bien afinada, la vamos a llevar a un certamen de canto, ¿verdad? Y, ¿sí? Y ya en kinder, ya prácticamente ella solita empezó a cantar ya sus primeros pininos, y ahí nos dimos cuenta que la niña de verdad traía para la música. Poco a poco yo pues traté de apoyarla, traté de irle dando ahí varios tips, ¿verdad? Ya que también nosotros pues estamos también en la música desde siempre, ¿verdad? Yo me desempeño como ingeniero en telecomunicaciones, pero realmente la música la llevo en el corazón y en el alma. En la sangre. En la sangre. Y creo que se me no pasó. No se puede evitar. Ok. Se me pasó aquí a mi nena. Pero de verdad que me di cuenta de que la niña era feliz cantando, escuchando música. Y fíjate que todo esto, desde que ella, antes que naciera, nosotros le poníamos música en la pancita, ¿verdad? De Baby Einstein. No sé si has escuchado Baby Einstein. Las músicas de Mozart, de Chopin. Oh, ok. Sí, sí. Precioso, precioso. Entonces yo les recomiendo eso. Eso ayuda a que los bebés vayan poco a poco comunicándose de adentro y sintiendo esa buena vibra. Entonces... Okay. Otra vez se puso mute. Se puso. Hola, mute. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Ah, otra vez se puso mute. Sí. Vaya. Fíjate, Génesis, ¿por qué crees que le pregunté primero a tu papá? Pues. Porque de ahí vengo. No. Porque, mira, Génesis, y me imagino, y uno que es papá, tu papá está más nervioso que tú. Hamilton siente que está más nervioso y quería romper el hielo con él porque nosotros los papás protegemos y cuidamos mucho a nuestros hijos, que a veces somos los más nerviosos. Y usted es bien tranquilo, ¿no? Ustedes ya traen ese chip incorporado de que no le tienen miedo a nada. Nosotros sí, y qué bueno que rompimos el hielo con ti. Oye, contame tú acerca de tu papá, porque ahí me contaron cosas buenas de tu papá, que también sabe de música. Por supuesto, ¿qué más músico que mi papá? Sí. Bueno, pues mi papá es tecladista, tecladista totalmente profesional, cantante, músico y pues también produce. Mi papá también tiene ese don de producir música. Pues el video que pusiste anteriormente fue producido por él.
pues nosotros tenemos un proyecto llamado Acústica Producciones, que pues de ahí nace también nuestro proyecto, nuestra banda, y también nace pues todas esas producciones y pequeños videos covers que hacemos así, y lo subimos a internet para que pues la gente vaya conociendo más mi nombre y pues conociendo más acerca de mi talento y mi música. Ahora bien, tu papá hablaba de música y tú acabas de, la última palabra que dijiste es música, pero tu papá nos dijo también que era ingeniero en telecomunicaciones, pero ah, también sí. Sabe de radio, si estuvo en radio, vea. Sí, sí, así me contaba él. Ah, ¿y en qué tiempo estuviste en radio? Estuve hace como 12 años en la corporación KL, trabajé prácticamente como encargado del estudio de grabación y de las producciones de Mi Consentida de Santa Ana, la Cool FM, Monumental. Estuvimos en cabina también, o sea, la verdad que aprendimos un montón de producción, de locución, y fueron unos años bien bonitos. Yo llevaba a la par mi estudio, trabajaba en la radio y también estaba estudiando en la universidad, y pues la verdad que siempre tuve ese, yo le cuento a ella que una de las cosas que me motivaron a estudiar telecomunicaciones es entender cómo es que funciona el sonido. O sea, cómo pasa de un lugar a otro y cómo moves esas señales de radio, de televisión, VHF, UHF, todas esas señales para poder lograr llegar al oído. Entonces, yo tenía esa curiosidad y la verdad que es una carrera muy bonita, ¿verdad? Recomiendo mucho a los que quieren estudiar ingeniería, es muy bonita y la verdad que aliento a que todos los que tengan un sueño, ¿verdad? Que si tienen un sueño en su corazón, que lo busquen a los jóvenes, que traten la manera de llevar siempre a la par su estudio, ¿verdad? La parte académica y la parte artística. Si les gusta un arte, un deporte, que le echen ganas. ¿Verdad? Eso es lo más importante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a continuar. Génesis, mira qué bueno lo que dice tu papá. Un saludo para Francisco Sigüenza, ahí de la Corporación KL, y para mi amigo Marvin Ali también. Me comentabas que los conociste y trabajaste con ellos. Yo con ellos inicié hace años, no sé si te acuerdas tú de mi preferida y ABC. Sí, sí, sí. De allá venimos. Sí, éramos de allá, pero bueno, allá ya tenemos tiempo también en las comunicaciones. Así que vamos y miren, si se dan cuenta para las personas que nos están sintonizando, yo siempre le digo a la gente, Hamilton, y tú acabas de decir algo, que te interesó saber cómo se movía el sonido y qué pasaba, ¿verdad? En todo eso, a mí también, cuando yo voy a comienzo en radio, le decía a la gente y con los artistas que a mí me gustaba ir a ver a los artistas en vivo, que canten, o sea, que demuestren el feeling, la energía, la improvisación, porque son varios factores en un concierto, y ustedes lo han demostrado. Voy a poner un corto, y cuando regresemos del corto, queremos que Génesis nos deleite con una canción, así que vamos a poner un corto para que usted vaya a traer el cafecito, vaya a traer el cafecito ahorita. Váyase. Hija, tráeme el cafecito, que aquí vamos a escuchar. Viene Génesis con un envío, sí, y una semita. No, semita no, porque estoy muy gorda. Así que buen provecho para los que están cenando. Vámonos con este corto y viene Génesis en vivo. ¿Esa presentación cuándo fue? Este fue un especial, fíjate, que se hizo hace poquito, 2 semanas. Hace, ¿verdad?, como unas 2 semanas. Ajá. En la Plaza de la Cultura de, pues, nuestro lugar, Santa Tecla. ¿Sí, sí? Sí. ¡Qué bueno! Aquí en Santa Tecla se realizó ese especial de Selena. De Selena. ¡Ey, excelente! Sí. Fíjate que ese fue de los videos que más me enviaron de ti. Y cuando yo lo vi, me gustó. Ahora bien, contale a las personas que nos están viendo cuántos años tienes. Ay, ¿de cuántos años me ven por ahí las personitas que nos están viendo? Escúchenle la voz, dije, ¿qué voz? ¿De cuántos años? Cuéntale, bueno, cuántos años tienes. 13 años.
Imagínense. Tengo 13 años. Y qué desenvolvimiento. Yo por eso no podía creer cuando platicaba con tu papá. O sea que Hamilton tiene que empezar a prepararse para los 15 años. Ya lo vi ahí tocando a Hamilton. Ahora, estamos, 13 años. ¿Y qué vos? ¿Y de cuántos? O sea, comenzaste desde pequeñita, ¿vea? Pero a los cuántos años ya tú ya agarrabas el micrófono en las fiestas y ya eras tú la que animaba. Bueno, pues ya agarrando el micrófono, ya pues me costó bastante poder agarrar el micrófono, te cuento. Pero ya sí, en el concurso que te cuento, es el en 2017, creo que es, que yo por fin pude agarrar mi micrófono y por fin pisé un escenario totalmente profesional. Fue un momento bastante importante en mi vida porque de ahí no he parado de cantar y pues desde ahí mi amor más grande es por la música. Y pues eso. Wow, estamos hablando hace 7 años. Tenías 6, 7 años tú. Sí. Wow. Bueno, ¿qué canción nos vas a deleitar? Dígame. Sí, no te decía que ese fue una experiencia bien bonita, el Lupa Singer, ¿verdad? Sí. Fue de una radio también, ¿verdad? Que se hizo un concurso y pues ella ganó el primer lugar y fue ahí donde ella sintió y está en las redes. Está grabado. Está grabado todo. Cuando ella empezaba y todavía le costaba un poquito moverse en el escenario, pero lo hizo de maravilla para ser una bebé, prácticamente una niña. Entonces, y ahí fue donde ella se saltó. Ajá, cabal. Y pues, afortunadamente, gané el primer lugar. Sí, en el primer lugar, y pues eso me motivó bastante. Me motivó bastante a convencerme de que el canto era lo mío y que la música era parte de mí, aunque no quisiera, pero la parte era. Siempre había una parte musical dentro de mí, pues viene de familia, como ya ves. Sí, qué bien. ¿Con qué canción nos van a deleitar? ¡Wow! Bueno, pues, ¿con qué nos vamos, papá? Algo de Selena. ¡Ay, ay! Algo bonito. Hoy sí me van a hacer llorar. Vámonos, pues. Lo van a dejar no me a ustedes. Queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más. Si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y esto que no era amor, por mi parte lo más lindo era más grande amor. Y aunque siempre no renuncies para mí, fue lo más bello. De esa canción bonita, linda, de la reina del Tex-Mex. Hola. Creo que está silenciado tu micrófono, Chambita. ¡Canta, mi amor! Hola, ahí está. Hola, ¡hola, buenas noches! Buenas noches. Buenas noches, qué lindo canta, mi amor. Yo oí muchísimas esa voz, gracias, dije, qué linda, gracias. Ay, dije yo, mi Selena está ahí, dije yo, wow, qué bárbara, no, hombre. Muchas gracias. Tenemos un gusto excelente, preciosa, divina. Qué bien canta, muñeca. Ay, muchísimas gracias, wow. Por el apoyo, qué linda, gracias. No, te apoyo, los padres apoyamos a nuestros hijos, pero tú estás preciosa, cantas lindo, mi amor. Gracias. Te felicito. Muchísimas gracias. Sí. Sí. Así es que felicito a tu papi también por apoyarte, porque nosotros los padres apoyamos a nuestros hijos, ¿verdad usted? Así es. ¿Verdad? Así es. Así como yo apoyo a este niño. Donde ellos quieran llegar, sí, así es. Acá, y el orgullo para nosotros los padres es eso, ¿verdad? Ver la felicidad de ellos. Así es que te felicito, preciosa, y qué guau, qué bárbara. Y a ay, usted por apoyar a su hija. Bueno, pues mucho gusto y muy buenas noches, y que siga triunfando, muñeca preciosa, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto, gracias.
Ella es la directora y la productora del programa, así que aquí los artistas nacionales y tienen todo. Te explico, Hamilton. Yo siempre le digo a las personas que, al igual que tú, mi mamá era la que en aquel entonces me ponía música, ya te acuerdas de la época, ¿verdad? Sí, que ella escuchaba y me decía a mí, mira, yo quiero que trabajes en radio para que me pongas las canciones. En aquel entonces, acuérdate que había que hablar al teléfono, que se marcaba así un dial. Y mira, pues ahí, gracias a Dios fue ella, pero mira, allá estaba escuchando ella, porque lo tengo monitoreando, y rápido se vino, no la quiero ver, me dice, es que cansa, wow, así que, en vivo, qué bonito, qué bendición. Eso es lo que te iba a decir, Hamilton. Mira, cuando yo estuve buscando el material de ustedes, parece mentira, pero a esta fecha, hay artistas que todavía, no sé por qué, pero pecan con el playback, o hay alguien allá atrás que está cantando y hace las notas altas. Te lo digo porque yo he estado en miles de presentaciones de muchos artistas que ni te imaginas. O sea, no es el hecho que no te imagines de cuánto, sino el hecho de que qué artista hace eso, porque uno piensa que canta bien, pero no. Correcto. Y tú, Génesis, lo estás haciendo perfectamente, estamos en vivo. Yo platicaba con alguien ahora, si ven que hay veces hay altos y bajos de volumen, es porque yo solo estoy con un computador, con un software, no estoy con una consola para poder ecualizar, entonces la computadora agarra todo como entra, ¿vea? No tengo eso, pero queríamos llevar esa calidad, y, igual que Hamilton, ahí Hamilton, ¿vea? ¿No hay alguien que te esté ecualizando o ayudando? No, aquí es la voz natural. De todo, sí, es la voz. Es la voz natural de Génesis. Vaya, Génesis. Ahora bien, Génesis. Vámonos con otra canción. Vaya, porque sabemos que desde chiquita escuchabas Mozart y escuchabas todo eso, pero ¿algún artista que tú te sientes sientes esa relación con ese artista? Porque también cantas en inglés. Identificada. Ah, sí, hasta que las mezclas, estoy tan emocionado, hombre, aquí. Identificada con algún artista. Bueno, entonces nos vamos con algo de disco. Algo de disco de Gloria Gaynor, porque tiene un vozarrón esa mujer, tiene un vozarrón precioso. Entonces, pues vamos a hacer el intento ahorita de cantar esta canción en vivo. Así que esperamos que le guste muchísimo. Vamos a ver. Y eso dice así. At first I was afraid, I was petrified. Keep thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me grow and I got strong one. And I learned how to get along when now you're back from my space. I just walk in, you find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. But I don't know for just 1 second you be back to bother me. Go now, go. Walk out the door. Don't turn around now. Cause you're not welcome anymore. That you're the one who tried to hurt me with goodbye. Take a tremble. Do you think I lay down and I won't know that I will survive? Oh, as long as I know how to love, I know it's the light. I got all my love to live, and I got all my love to give, and I will survive. I will survive. Bailando. Bárbaro. Los Eris. Esa canción. Wow. Gracias. Ah, esa canción. ¿Cuántas veces me la dedicaron? No, metí. Óigalo. Ey. Ey, queremos saludar. Fíjate que hay gente que está pendiente. Creo que lo has de haber conocido, Hamilton, a Jaimito Roberto Salinas. Es uno de los grandes productores que siempre está pendiente. Y luego radica en Miami, Florida, fue de los grandes productores de acá. Además,
llegaba a mezclar en vivo en Mixing Night de la ABC. Siempre está pendiente. Dice que tiene una excelente voz y para que te lo diga un productor musical como Jaimito, wow, que tiene un gran oído. Saludos para Alejandro Castro, Eli Edi Díaz y todas las personas que están ahorita en Facebook. Esa canción, wow, esa canción es difícil, esa canción es bien difícil. Sí. Y tú, Hamilton, tú que sabes de eso, sí, ¿verdad? No, realmente a mí me gusta que a ella le gusten los retos. Las canciones que son, me acuerdo cuando era bebé, pequeña, y me decía, papi, esa canción muy suave, me gusta una canción fuerte. Me gusta una canción que se oiga fuerte, o sea, las voces, digamos, que tan así chiquitas y apagaditas no le gustaban a ella, sino que voces fuertes, nada más que Gloria Gaynor, ¿verdad? Un montón de gente. Laura Brandigan, o sea, realmente wow. Son voces buenísimas, ¿verdad? Celine Dion, Mariah Carey, un montón de voces que a ella le encantan y realmente es cosa de gusto de ella, pues, realmente. Adele, ajá. Sí. Wow, un hombre. Uy, fíjate que te va a dar risa porque había bajado varios clips yo aquí de ella, ¿verdad? Y hasta los edité de un minuto porque acuérdate de los copyright. Pero yo digo, ¿para qué voy a poner los clips si la tengo en vivo y aprovecho y se oye? Pero es que qué riquísimo se oye la voz. O sea, te voy a poner este clip porque quiero hablar de algo, pero como te digo, los clips no se oyen como están en vivo, ¿verdad? Sí. La ecualización. Pero vamos a ver cómo lo ponemos aquí, porque ya lo tenía en otro lugar, pero lo voy a mover. Es porque yo estoy viendo aquí que sale un amigo mío. Y quería de que me hablaran de eso. Vamos a ver. Bueno, ahí veíamos a William Chena, ¿verdad? Saludos. Es maestrísimo, yo lo quiero mucho a William Chena, a su esposa Ligia, wow, de Tonacatepeque, y me siento orgulloso que la vida me ha dado la oportunidad de ser amigo de ellos. Y cuando vi a William dije yo, ¿para qué han estado con William? Porque William es un mago con los dedos. ¿Eso fue algún evento o algo especial? Pues fíjate que el pasado sábado, este sábado que pasó, pues hicimos un especial de ABBA y Bee Gees. Pues, ¿dónde más que el sombrero azul, verdad? El sombrero pues azul. La pasamos fenomenal, cantamos música de esas épocas de ABBA y Bee Gees. Y por supuesto, con el gustazo de estar con el maestrísimo William Chena. Y por supuesto, agradecerle por darme la oportunidad de estar ese día con él. Y pues que vengan muchos eventos más. Así es. Correcto. Y fíjate que yo fui a grabar hace tres sábados y saqué un clip con Treminio y por eso he quedado pendiente de ir por lo que pasaba con el teléfono, porque cuando grabas con el teléfono el sonido no es lo mismo, ¿verdad? Se necesita, y Hamilton ya le va a pedir que me asesore, un interfaz me dijeron, lo ando buscando ahorita, porque no se oye bien, pero y fui a grabar y me salió. No, hombre, ganan de agarrarme del pelo, pero como no tengo, me quedó mal la grabación, pero sí estoy pendiente de ir al sombrero azul y yo voy a estar más pendiente cuando tenga un evento, avísenme. Queremos agradecerle a Eli Diz, que también está pendiente en las redes sociales, las personas aquí enviándonos saludos. Y además, ABBA fue una agrupación, Hamilton, ¿por qué no nos cuentas tú que viviste esa época? Porque ABBA fue de las agrupaciones que pegaron con todo, ¿verdad? Realmente la música de ABBA es una música bien especial que aquí en este país es raro que un grupo haga tributo, porque aparte de la armonía musical, ¿verdad? Que requería tres voces, cuatro voces, que todos cantaban, todos eran músicos, y los arreglos musicales que tenía, realmente tenía una riqueza esa música y es hermosa. La verdad que con esa música fue con la que crecí cuando era bebé, pequeño yo. Entonces,
Me encanta, mucha de esa música yo me la ponía a mi mamá cuando era pequeño, entonces Sí. ella también ha tenido ese gusto por esa música, Me esa fascina. armonía, ¿sí? Sí. Entonces, no, orgulloso y feliz porque esa música realmente para mí es de la mejor, pues 70s, Sí. 80s, entonces Correcto. es lindo esa música. Y que tenían letra y tenían melodía, o sea, Correcto, sí. arreglos. Sí. Yo no voy a hablar de la otra música porque no me quiero meterme, pero bueno. Sí, ¿Y te acuerdas de aquella época que ABBA sacó la canción Chiquitita, que fue una canción que ocuparon para una campaña por la gente que estaba sufriendo preciosa por esa los niños, canción. ¿no? ¡Wow, chico! Esa canción es. Y te lo oído que la cantas en español. ¿En qué me la vas a regalar? ¿En inglés o en español? En español, para que oigan esta letra preciosa que tiene Chiquitita. Ok, ¿por qué no se la dedicas? Yo me voy a mover. O Hamilton, va, Hamilton es el DJ, va. Hamilton, preséntala y tú haz lo que tengas que hacer ahí, pero no digas la radio, mejor decir en Chambita, mi amigo, ¿ves? Va, vamos, tú eres el DJ ahí, yo los dejo para que la presente. Ok, con todo gusto. Bueno, ahora vamos con un temazo de los años 70, este tema titulado Chiquitita, que fue popularizado, grabado y producido por el grupo ABBA en voz de Génesis Amaya, en vivo. Y esto dice así. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. Ojos hay una sombra. Hola, hola, ¿me escuchan el micrófono? Tuvimos. Hola. ¿Nos escuchan por ahí? Sí, es que se fue el micrófono, démoslo otra vez. Tan segura te conocí y ahora tu ala quebrada. Yo la quiero ver curada. Dice el coro. Chiquitita, sabes muy bien. Feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. Las estrellas brillan por ti allá en lo alto. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita. Wow, es que ese es. Oye, me regresaste a mi niñez con esa canción. Hey, Hamilton, ¿cómo se extraña ese tipo de música realmente, verdad, Hamilton? Sí, realmente tenemos que trabajar mucho en las nuevas generaciones para que sientan ese gusto, más que todo también, y es algo que lo comparten muchos artistas, tú no me vas a dejar de mentir, que en las radios hay que poner música más
llena, más rica, ¿verdad? Para que los niños, los jóvenes vayan escuchando toda esa generación de música hermosa que tuvimos y tenemos, pues, que es patrimonio. Claro. Entonces, hay que ver cómo promovemos ese tipo de música. Sí, exacto. Fíjate que los Bee Gees, el juego de voces que ellos tenían, bueno, en ese entonces estaba Mocedades de España. Realmente. Y mucho en las nuevas generaciones para bueno, que sientan ese gusto. Más que todo también, y algo que se ha perdido eso. No me vas a dejar de sí, exacto. Bueno, en la radio, ahí se está dando un retroalimentación, hay feedback en el audio de ustedes. Más llena, más rica, ¿verdad? Para que los niños, los jóvenes vayan. Va, vamos. Toda esa ok. Seguimos entonces. ¿Me escuchan ahora? Hoy sí. Ok, sí, que se estaba había un pequeño retroalimentación. Es que, sí. Fíjate, Génesis, que bueno que vamos a tocar este tema, porque a mí alguien me decía, ¿y por qué no hace radio? Porque no hay una estación de radio que me convenza y apoye. Siento que lo hago más por este lado de las redes sociales. Sí, y yo odio escuchar radios que programan canciones que hablan mal de las mujeres y se expresan mal de las mujeres y las mujeres apoyan canciones. Pero sí ha perdido hoy todo sí. Eso. Pero bueno, sigamos. Ahora bien, ¿tienes algo de Mariah? Sí, sí, sí. Yo amo Mariah Carey o de Celine Dion. Pues hace poco empezamos a practicar una canción de Mariah Carey, Without You, no sé si te suena. Oh, claro, yo tuve sigo enamorado de Mariah. Sí, ¿verdad? Exacto. Pero se les oye lo que le digo, el rebote del... Sí. Estoy escuchando, sí, un pequeño feedback ahí. Sí. Quiero ver. Tal vez lo pueden, para que no se te vaya a oír mal en vivo. Hola, ¿y ahora? Hoy se quitó. Sí, bueno. ¿Ahora sí me escuchan? Va, ahí está. Hoy sí ya se quitó. Sí, porque lo que queremos es que te escuchen bien. Pues hace así poco que, empezamos a practicar una canción de Mariah Carey, Without You. No sé si te suena. Claro, démosle pues. Sí. Ve, ahí va el... Sí, la verdad es que no sé por qué suena. Sí, sí, sí. 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 Tranquilo, Hamilton. A ver. Hoy sí. Que sepan que estamos en vivo. Vale. Se nos fue la... Bueno, se nos fue la señal. Vamos a esperar que regresen. Sí, había un rebote. Queremos agradecerle a todas las personas que están pendientes de Chambita, mi amigo. Estamos pendientes ahí de Hamilton que regrese. Están arreglando el sonido. Y eso es lo que queríamos comenzar esta noche, por eso hemos hecho dos programas, porque queremos apoyar a los talentos jóvenes. Sí. Ahí se escucha el audio mío todavía. Y entonces queremos apoyar, hoy sí. Lo arreglan ellos. Hoy sí. Ok, dale. Sí. Va a volver a entrar. Y entonces le voy a pedir a los padres de familia. Pues hace poco empezamos a practicar una canción de Mariah Carey, Without You, no sé si te suena. Oh, como que ha quedado algo grabado, ¿no? De ellos. Sí, como que ha quedado algo grabado porque lo mismo me repitió. Entonces les explicaba que lo que vamos a hacer con los menores de edad, sí necesito que estén los padres de familia en la entrevista. Por muchas cosas, ¿verdad? Por protección también de los hijos. Yo trato, si se han fijado, yo tengo hijos y de cuidar, no vamos a hacer preguntas o salirnos con temas que no son para ellos, pero sí sería bueno que estén los hijos también para apoyarlos, porque los hijos se sienten bien cuando uno está al lado. Así que ese es el primer programa que arrancamos. Ya vamos a empezar a buscar más niños talentos. Por ahí tengo un par más que les vamos a estar llamando y coordinando la hora también para poderlo hacer, ¿vea? Para que ustedes tengan un programa y puedan tengan una ventana para darse a conocer. Gracias a las personas que nos acompañan. Quiero poner esto.
ponía porque yo sé que tengo muchos inconvenientes técnicos y eso es lo que queremos ir cambiando y cambiando equipo, pero somos un programa de que yo lo hago solo, yo soy el que está con todo aquí pendiente, todo el equipo, y queremos ir creciendo y por eso es que pedimos su colaboración, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa ahí. Así que para los hermanos que nos ven, ya sea en El Salvador, nos ven afuera y quieren colaborar, pues ahí estaba mi información. Como lo estoy diciendo en todos los programas, si alguien les habla y le dice, fíjate que Chambita te va a dar una entrevista, pero está pidiendo X cantidad de dinero, yo no pido dinero para hacer entrevistas. No, yo no cobro. Y varios amigos me decían, aclara eso, porque siempre hay alguien que dice, yo soy amigo de Chambita, yo te voy a conseguir la entrevista. Y como ya les decía, mi mamá es la directora y productora, ella es la que más. Aquí todos los artistas tienen entrada. Estamos esperando que se conecte Hamilton. Qué bonito canta Hamilton. Esa canción chiquitita. Y hoy vino Carlota a planchar. Fíjense que me acordaba que hoy vino Carlota, que es una señora que vive aquí cerca, y nosotros estábamos chiquitos y ella venía a planchar y esa canción, como les digo, salió de moda. Y mi hermano le pegaba a la niña de Carlota porque estaba chiquita Ana Luz, siempre que ella venía. Y mi mamá le decía, no peleen porque estaban chiquitos, vea. En el 76, dice mi mamá, y oh my God, cuando la escuché en la voz de ella, me transportó a toda esa época, que sí estaba, no me acuerdo qué país era, creo que Haití, fue en ese entonces que salió la canción We Are the World, en Haití fue, ¿verdad, papi? Bueno, no me acuerdo el país que estaba sufriendo de hambre, y salió esa canción, y le pusieron las imágenes. Así como cuando pasó lo de las Torres Gemelas, que imagínense, son golpes de suerte porque Enrique Iglesias iba a sacar la canción Hero, iba a lanzarla cuando pasó lo de las Torres Gemelas, y lo que hizo la compañía disquera inteligentemente fue que le puso imágenes de las Torres Gemelas y la canción fue un boom. Bueno, vamos a esperar, tal vez nos podemos conectar nuevamente, le voy a escribir aquí con... Vamos a ver aquí. Si me ven que estoy agachadito porque estoy escribiéndole al papá de Génesis, a Hamilton. Y como les digo, hay canciones que le marcan la vida a uno. Y imagínense también lo que el papá de Hamilton está marcando en la vida de Génesis para estarla apoyando. Y así hay muchos artistas que usted ha visto que... Justin Bieber, la mamá lo grababa y le grababa el video, imagínense lo que iba a hacer. Siempre me olvida el nombre de Nodal, solo el apellido me acuerdo. Nodal, la mamá es cantante. Siempre uno sigue al papá o la mamá o alguien en la familia. Cristian Nodal, siempre se me olvida. Es que me cayó mal. No, mentira, me cayó mal. Cristian Nodal. Es que... Y vamos a ver aquí, imagínense, a él lo grababa la mamá, y la mamá canta de Cristian Nodal, tiene una voz la mamá de Cristian Nodal, y así son los artistas. Vamos a irnos con algo de que les quiero informar para este 23, aquí lo tengo, miren. Y a los artistas les quiero hacer la invitación, si tienen algún evento, envíenme la información, ya les voy a tener el evento en Turín, de Gianni. ¿Verdad? Yanni, un grupo muy bueno, lo vamos a ir a grabar el sábado. Así que vámonos con esto y mucha gente me pregunta, cuando le llamo, mire, ¿y usted está haciendo radio? No. ¿Y en qué programa de televisión? No, en ninguno. ¿Y usted quién es? Entonces, para los que me preguntan eso, después del promo va parte de mi trayectoria. Celebra el 30 aniversario de Orquesta Sangre Morena. Disfruta y baila todos sus éxitos este viernes 23 de agosto en Pura Candela. Fiesta es fiesta, que viva la fiesta. Micaela, Micaela. Trampa, trampa. ¿Por qué me hiciste trampa? Orquesta Sangre Morena, 30 años de música para bailar. Oh,
Así que ahí estaba parte de mi trayectoria artística, aparte porque ya hace un par de años, ¿verdad? Gracias a Dios la oportunidad que tuve de trabajar tanto en radio y televisión aquí en El Salvador como en Estados Unidos. Y agradecerle a todas las personas que siempre están pendientes. Creo que, vamos a ver qué me dice, si me contesta el papá de Hamilton. El papá de Hamilton, el papá de Génesis, vamos a ver. Ah, se trabó. Bueno, creo que nos vamos. Solo permítame. Está fallando, se les trabó la computadora. Bueno, vamos a llegar hasta aquí porque tienen problemas técnicos Hamilton y su papi. Génesis, vamos a quedar pendientes para la segunda parte de esta serenata, ¿verdad? Vamos a despedirnos porque acuérdense que también el clima ha estado lloviendo en San Salvador y queremos llegar hasta aquí. Gracias a todas las personas que se conectaron. Nos quedamos pendientes con la segunda parte. Saludos a la familia Ortiz. Saludos a nuestros amigos de la parte de la familia Ortiz Ticos. Ticas y excelente cantante y muy linda, Carolina Martínez. Muchas gracias. Gracias. Ah, aquí vienen ya. Vamos a ver. Vamos a ver si se logran conectar. Es que viene la tormenta, ya se escuchan los truenos. Hola, me avisa Hamilton. Aquí ya empieza a tronar. Y hoy en la tarde, bien chistoso, porque llovió como 5 minutos. Más que mi papá, un montón de guacales que se acercan por la gotera y solo fue así, ahí poniendo los guacales, ahí están los guacales. Pero ya va a empezar a llover. Me avisas, Hamilton, tranquilo, tómese el Hola, tiempo. hola, ¿me escuchas? Hola, hoy sí te escucho. Sí, tuve problemas ahí con la PC, pero ya estamos aquí Tranquilo, otra vez. tranquilo, maestro, tranquilo. Hay más tiempo que vida. Aprovechamos aquí de saludar a la gente y hablarles un poco de mí, porque como digo, la gente me pregunta, ¿y dónde trabaja? ¿Y en qué radio? Y yo, no, 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 ya les pongo para los jóvenes, ¿verdad? Que no me conocían. Bueno, sigamos con Hamilton. Siempre se escucha la retroalimentación, pero creo que cuando ustedes hablan ya no. ¿O sí? Ajá. ¿Me ¿Se escucha escucha? bien? ¿Se escucha? Hoy sí. Hoy sí, mira. Es Okay, poco. okay, Vale, okay. y hoy, antes de que se nos vaya a venir la tormenta y para ir cerrando, ¿qué canción nos ibas a regalar de Mariah? Me dijiste Without. Cuidado, cuidado. Sin ti, Elsa. Bueno, un temazo de Mariah Carey. La verdad es que es un tema súper bonito. Súper, pero súper bonito. ¿Sí? Y pues, como te decía, hace poco empezamos a practicar con mi papá. ¿Sí? Pues es un tema, como te digo, hermoso porque tiene mucha armonía, mucha melodía bonita. Y pues, ¿Sí? un gustazo poderlo presentar aquí en vivo totalmente. Eso es lo importante. Mira, una pregunta, ¿por qué no saludas a tus compañeros del colegio? Bueno, pues un saludo a los que me están viendo por ahí. Bueno, gracias por el apoyo, porque siempre me apoyan. Y pues también a nuestros amigos, amigos músicos que nos están sintonizando por ahí. Gracias por el apoyo también. Y pues a seguir amando la música como todos lo hacemos. Y a los vecinos que le aguantan el gran ruido que hace Génesis, hay veces gritando, ¡wida, wida! Pero está practicando, ¿verdad? ¿Verdad? Pues Así sí, que claro. bueno que los vecinos apoyan. Ok, Sí, ahí así les mando que saluditos también a ellos. dime, salúdame a ellos. Vaya, Hamilton, tú me dices, tú eres el director ahí. Vamos a Vamos, pues. cambiarle. It shows.
Hola. Hola, se puso nuevamente. Hola, ¿me escuchan? Yo creo que es problema de internet. Hola, hola. Bueno, sí estamos teniendo problemas de internet. Hola, ¿me escuchan? Yo creo que algo pasa. Aquí es donde vemos que hay problemas de internet, miren. Cuando acercamos la imagen se congela. Sí, ellos estaban teniendo problemas con la computadora. Creo que se frizó la computadora. Sí, aquí estamos. Hamilton, bueno, vamos a tener que dejar la segunda parte pendiente. Solo quiero ver si vuelvo con ellos. Hola. Sí, se quedaron congelados. Bueno, así que gracias Carolina Martínez, gracias Tomás Ortiz. Vamos a quedar pendientes de un segundo programa con ellos. Es más, vamos a ver si. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hoy sí. No, pero Fíjate apenas que. comenta porque se está yendo el internet. Exacto. Fíjate, Hamilton, que eso estaba hablando con mi papá, porque mi papá es el sonidista. Él anda con el teléfono por toda la casa viendo el sonido. Y cuando yo hice un close-up, la imagen de ustedes estaba congelada. Entonces, ya es problema de internet ahí por la tormenta. ¿Qué te parece si lo dejamos para un? Fíjate que va a ser bueno si a ver si nos reunimos en algún lugar mejor y hacemos la entrevista para que nos regalen más y nos deleiten con más de su música, con la voz de Génesis. ¿Qué te parece si cierran el programa e inviten a la gente para que lo sigan en las redes sociales y a dónde los pueden contratar? Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado este día. Pues mi nombre es Génesis Amaya y mi papá se llama Hamilton Amaya. Y pues me pueden encontrar en redes sociales como Génesis Amaya, en Instagram como Génesis.AmayaSB, igualmente en YouTube para que puedan ver nuestros videos completos, los covers y todo lo que subimos ahí, buen contenido y por supuesto estar pendientes de próximos lugares y próximos eventos que tendremos en el futuro. Exactamente. Okay, Ahí en me las redes sociales avisan. van a encontrar la mayoría de los ¿Ah? eventos donde se presenta Génesis. Este fin de semana tenemos un evento por ahí también en un lugar. Con todo gusto los esperamos por ahí y pues apoyemos a nuestros hijos y a nuestros amigos y conocidos para que promuevan la buena música. Y a los jóvenes, jóvenes Exacto. talentos que pues, mira, Chambita, antes de terminar, quería como decirte que pues es muy bonito ahora en este tiempo porque los jóvenes buscan cosas buenas y cosas buenas que les puedan ayudar en el futuro, ya sea aprendiendo un instrumento, aprendiendo a cantar, aprendiendo artes. Y eso es muy bonito ver cómo la juventud salvadoreña se concentra y se va por el lado artístico y aprende nuevas cosas para que pues le van a beneficiar en el futuro. Eso es lo importante, lo que tú acabas de decir. Y lo más bonito es ver esta postal. Si yo le tomo una foto a esta postal, a ellos, pero no a mí, porque yo estoy gordo, a ellos, esa postal, padre e hija, esa relación y ver cómo los dos, Hamilton con una mirada como que le dice, te fuiste muy arriba, ¿va? O no, mira, no cantes así, ¿verdad? Y Génesis con otra mirada, te equivocaste de nota, ¿vea? No era fa, era en sol, ¿vea? Pero esa relación que Eso no ustedes pasa. tienen con solo mirarse, que ustedes se aprenden a Eso no pasa. conocer, ¿vea qué les pasa? Sí. Así que antes Te de que se digo nos que venga pasa la. bien seguido, sí. Pasa seguido. Bastante Así seguido. que antes de que se nos venga la tormenta y nos vayamos a quedar otra vez, quedamos pendientes, Hamilton, quedamos pendientes, Génesis, para ver en qué lugar. Nos podemos juntar y hacer otra tertulia y hacer una tertulia así tipo serenata para que la gente conozca más y se deleite con la voz y el talento de ustedes dos, ¿verdad? ¿Algo que quieran agregar? No, nada más agradecer y que, bueno, promover que la gente ayude a los artistas, a los nuevos que van emergiendo y a todos los chicos que les gusta el arte, pues apoyarlos, ¿verdad? Eso es lo más importante, que ellos tengan una cultura musical y ir cambiando la realidad de nuestro país, para que vayan sintiendo ese gusto a la música. Solamente. Y Gracias. apoyar tú, Génesis, Eso. apoyar lo nacional. Fíjate que para finalizar, yo odio cuando la gente dice, ay, voy a ver un grupo, ay, pero el cover es $3, ay, pero es $5 el cover,
pero viene X artista y pagan 200, $300 y, y ni cantan. No, hombre. Así que apoyemos a los artistas. Bendiciones, que tengan una preciosa noche. Gracias por ese ejemplo. Mira, mis papás, allá están los dos en el cuarto con el teléfono. Estábamos aquí con esa serenata. Hey, papi, ya no quiero más hermanos, papi. Así que nosotros aquí nos despedimos. Que tengan una feliz noche. Bendiciones. Y no se les olvide, a las personas que nos están viendo, apoyemos a los artistas nacionales. Apoyen a Hamilton, apoyen a Génesis, sigan en sus redes sociales y seguimos con más locuras en Tertulia con Chapita. Bendiciones, feliz noche, vámonos.